Nosotros no podemos abrir una sede subregional con el presupuesto que tenemos. El aumento de la estampilla todavía no ha generado un peso adicional. La estampilla fue una iniciativa que presentamos nosotros y la gobernadora nos apoyó. No fue autoría de un diputado de apellido Torres. Falso. El aumento de la estampilla no sostiene otra sede de la universidad, porque esta universidad necesita bajarle la matrícula a los que ya están aquí para poder ir a ofrecer luego una universidad de calidad y económica. Exigiendo al gobierno nacional, que es el que hay que exigirle, porque esta universidad tiene la transferencia más baja de Colombia, no me he cansado de repetirlo, pero uno no puede pretender hacer una universidad a punta de politiquería, de desinformación y de usar las consignas de la gente. No solamente el sur quiere venir a la universidad, el norte, el centro, todo el Magdalena debería poder venir a la universidad, y la universidad debería estar en la Sierra Nevada, en Palmor, en las zonas rurales, en Huachaca, pero desafortunadamente no tenemos los recursos suficientes. Mientras tanto, este año trajimos a 220 jóvenes de los municipios de Magdalena que nunca habían llegado. Pero sin embargo, no podemos cerrarle las puertas a la gente de Sucre, de Córdoba, del Atlántico, de La Guajira, porque esta universidad es pública y es nacional, y ojalá internacional. Y aquí, todo el que se haga un cupo tiene las puertas abiertas para salir adelante. Entonces sí lo voy a decir a nuestro querido diputado, hombre, que sea más serio, que no se haga politiquería con los sueños de los jóvenes del sur de Magdalena. Yo no acostumbro a hacer esto porque yo no vine a la universidad a debatir con ninguno, yo vine a trabajar. Pero tampoco puedo permitir que nos llamen mentirosos o que desinformen a la ciudadanía. El alcalde del banco ha tenido toda la voluntad, la gobernación también, pero esto no depende de nosotros, depende del gobierno nacional. Ojalá llegue un presidente o una presidenta que se comprometa con la educación superior de verdad y le dé esta universidad, porque si las universidades requieren más recursos, esta más que todas. Porque esta universidad, y sépanlo, cada vez que atiendan los laboratorios, los equipos, una cuarta parte de eso fue comprada con sus matrículas. Por eso ustedes son los primeros que tienen que defenderle, y lo que les tiene que doler que esas matrículas se inviertan en cosas que no tienen que ver con su formación. Porque el presupuesto de esta universidad, 25 mil millones de pesos de inversión, son plata de ustedes y de sus padres, de su sacrificio. Y yo creo que ustedes merecen que esos recursos se inviertan en la mejor educación que puedan tener aquí en la universidad. Y si necesitamos sedes en otro lado, que sean recursos del gobierno nacional, porque no puede ser a costa de las matrículas de ustedes.